detención de Carlos Ezequiel Guasora, quien deberá ser trasladado a la sede de la División Trata de Personas de la Policía Federal Argentina con el fin de posteriormente recibir la declaración indagatoria en la sede del Juzgado Nacional en lo criminal correccional número 54, cito, en la calle Lavalle, 1638, piso 7 de Capital Federal.